Así bien, hermanos. Ya estamos en nuestra tercera sesión de este ciclo de conferencias del ABC de la OFS. El día de hoy nos van a compartir nuestros hermanos Andrés Paredes, Ainer Pérez y su esposa Andrea. No, Ainer y Andrés están desde Inglaterra, así que han tenido que hacer unas grabaciones porque se imaginarán que ahorita para allá son las 3 de la mañana. Y ellos nos van a comentar hoy día un poco sobre cuál es la misión que tenemos como iglesia. Y hemos ido reflexionando qué es ser un laico y de a poquitos ir descubriendo qué es lo que nos toca hacer, ¿no? Entonces, la iglesia también nos da estos criterios, estas pautas de qué nos toca hacer. Desde nuestra fe, desde nuestro día a día, nosotros hemos sido llamados a este camino seglar, a este camino del día a día, y tenemos una misión diferente tal vez a los sacerdotes, a las religiosas. Nuestra misión es distinta, por lo tanto también tenemos que descubrirla, pero la iglesia, a través del Papa San Juan Pablo II, nos va dando algunos puntos claves de los que tenemos que poner una especial atención. Entonces, ellos nos presentan a manera de conversatorio, así como usando términos nuevos, un podcast, ¿no? Que es así como ¿cómo decirlo? Pues una conversación donde también nosotros los vamos a ir escuchando y a través del chat podemos ir comentando si vemos y si también queremos complementar algo. Y al final también estaremos compartiendo dos preguntas, ¿no? Para que podamos llegar, salir de esta sesión el día de hoy y poder gustar un poco de qué es lo que siento que me pide a mí el Señor, desde mi familia, desde mi trabajo, desde mis estudios, desde donde estoy yo en este momento en mi vida, qué es lo que me toca hacer. Así que voy a darle pase a estos hermanos, ¿no? Que han hecho así. Va a ser un tema no, ¿cómo es la palabra? Intercontinental, ahí está, me comí una sílaba, ¿no? Es un tema intercontinental y que va a ser de mucho provecho, así que antes de comenzar, hagamos una pequeña oración en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, Jesús, porque nos congregas esta noche y te pedimos que a través de estos tres hermanos, Ainer, Andrea y Andrés, puedas tocar nuestros corazones e ir descubriendo qué es lo que nos toca hacer en este momento, en este día, para acercarnos más a ti, para llegar a tu iglesia. Te pedimos que también ante la llegada de tu Espíritu Santo puedas llenar nuestros corazones y salir de nuevo a cumplir esta misión de evangelizar. Y que todo lo que escuchemos esta noche sea para darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Listo, entonces vamos a darle espacio a nuestros hermanos, así que con bastante atención, cualquier duda, consulta, comentario ahí por el chat lo vamos poniendo. Y ya les voy a dar pase en este momento. Hola hermanos, pase bien. Mi nombre es Andrés. Mi nombre es Ainer. Yo soy Andrea. Y hoy día vamos a tratar un poco sobre el capítulo 3 de la encíclica que ya hemos venido tratando durante estas semanas, que es Christi Fidelis Laici. Pero sí queremos hacer un hincapié nosotros tres en este capítulo que nos tiene a nosotros una misión muy, muy importante en nuestro rol de laicos. Pero, a ver, entonces, ¿qué nos quiere decir el capítulo 3, Aina? Bueno, así en resumen es el ser y propósito de la iglesia, ¿no? La iglesia como tal está enviada al mundo como signo e instrumento de la unión de Dios y el hombre. Ahora, si nos ponemos a preguntarnos, ¿quién es la iglesia? Bueno, somos los sacerdotes, los religiosos y por supuesto nosotros los laicos, ¿no? Ese llamado que hace la iglesia, pues está fundamentado en la Biblia. Por ejemplo, recordemos solamente la parábola de la viña, donde tenemos que la viña es el mundo y nosotros, pues los llamados, ¿no? Los que estamos escuchando la voz de Dios y respondemos a ello. Ahora, yo sé que esto lo hemos escuchado miles de veces, ¿no? Lo de sí, que somos llamados a anunciar el evangelio, de que estamos llamados a ir de misiones a todo el mundo, pero la pregunta que uno se haría es, ¿por qué seguimos escuchando esto, ¿no? ¿Por qué seguimos, o se nos sigue repitiendo tanto este mensaje? Y eso creo que es porque
pues por más que escuchamos, no tomamos conciencia de que tenemos que acogernos a ese llamado, ¿no? De que tenemos que contribuir y formar parte activa de ese trabajo que hace la iglesia. Entonces, el capítulo 3 es un llamado a cada uno de nosotros hacia eso. Ya. O sea, ¿y tú consideras de que ese llamado sigue vigente? O sea, a pesar de que esta encíclica se escribió hace bastante, bastante tiempo, nosotros aún tenemos esa necesidad de seguir haciéndole caso al llamado, de seguir teniendo esa misión. Es importante, creo que es importante en realidad siempre preguntarnos la vigencia de los documentos anteriores dentro de la iglesia. Por ejemplo, esta encíclica es del año 88, si mal no recuerdo, y uno se puede decir, ok, ya no tiene vigencia, más bien empecemos a leer otras encíclicas más recientes, del Papa Francisco, esta de San Juan Pablo II, porque ya no hay trascendencia. Pero, por ejemplo, San Juan Pablo II, en esta en particular, y con respecto al llamado, dice cosas que incluso son muy actuales, hacen resonancia. Yo creo que a veces no hay que dejar por descontado la voz de los papas, por muy antiguos que hayan sido, porque siempre hay obra del Espíritu Santo en ello, y eso es importante. Wow. Y sí, o sea, yo también considero de que es, o sea, es un llamado que sigue vigente y seguirá vigente, porque siempre tenemos que estar atentos a las necesidades, ¿no? De la sociedad, de nuestros hermanos, y hacer nuestras las palabras del Papa, ¿no? Porque es algo que siempre nos va a pedir, ¿no? Jesús siempre nos va a pedir que estemos y salgamos, ¿no? Pero entonces, según esta, así que, ¿cuál es la misión del laico? La misión del laico es lo mismo que dijo al principio de la iglesia, ¿no? Lo que decía que es el signo de la unión de Dios y el hombre, perdón. Lo que significa entonces para nosotros sería anunciar el evangelio, que es justamente esa unión. O sea, ese mandato de Jesucristo, la evangelización. Ahora, ¿qué armas tenemos, no? Tenemos obviamente los sacramentos, los que nutren, los que nos ponen en comunión con la iglesia, y también los dones del Espíritu Santo, los que construimos en la confirmación. Ahora, ¿qué comunicamos? Pues obviamente la palabra de Dios, ¿no? Enseñamos el catecismo, lo podemos comunicar ya sea de boca a boca, conversándolo con otras personas, en espacios como este, por ejemplo, ¿no? De donde se puede abrir al diálogo y al debate, y también con nuestros actos, porque no se trata solamente, pues, de decirlo, sino también de mostrarlo con nuestra propia vida. Claro. Pero yo sí considero que hay un concepto que se menciona mucho, lo del primer mundo, ¿no? Que, y que si lo comparamos con, bueno, ustedes que están ahí en las Europas y nosotros que estamos aquí en Perusalén, hay una diferencia grande de la idea o la idiosincrasia de la sociedad, ¿no? En lo que respecta a la religión. O sea, ¿cómo? ¿Cómo algunas sociedades más avanzadas se van, pero que han sido de tradiciones católicas o, bueno, más religiosas, se van desapegando de esas costumbres según van creciendo, ¿no? Creo que, y te robaré la palabra, Aine, porque creo que querías interrumpir, Andrés, hace un rato. La idea, por ejemplo, en la encíclica en la que se menciona bastante lo del primer mundo, ¿no? Esa idea, y usualmente sigue arraigada en nosotros, hablar de Perú como un país subdesarrollado.
y pensar en que lo desarrollado está en Estados Unidos, lo desarrollado está en Europa, son países desarrollados. Pero, y es por eso que digo, y seguiré diciendo, hay ciertas encíclicas, incluso son medio proféticas con las cosas que estamos viendo hoy en día. Esa encíclica que tiene más de 20 años, ya te planteaba de cosas como hay un apogeo de la vida cristiana, hubo un apogeo de la vida cristiana del primer mundo, y de alguna forma América fue el lugar de evangelización de ese primer apogeo de la vida cristiana, pero ahora es América de alguna forma, ese nuevo continente, que más bien sale a resurgir y a tratar de ser luz para estos lugares donde ya la vida cristiana se convierte en una vida de lado, sesgada e incluso marginada en muchos conceptos. La idea de primer mundo, a mí, la verdad, no me gusta tampoco la de país desarrollado, porque me parece que es solamente delimitar a los países como en economías, en políticas, como cosas desarrolladas. Cuando, y eso se habla actualmente, podemos hablar de pobrezas económicas, como a veces pasa en muchos países de Latinoamérica. Pero, por ejemplo, Europa tiene pobrezas espirituales. Pobrezas que, sin importar cuánto dinero, cuánta educación puedas tener, no se llenan con nada. Creo que eso se complementa bastante con lo que dijiste al principio, ¿no? De que hay bastante resonancia en esta encíclica con la actualidad. Nuestra experiencia, al menos aquí en Londres, en nuestro servicio en la parroquia, se ve que hay bastante necesidad de Jesús, hay bastante necesidad de Dios. Mientras que, por ejemplo, tal vez en Perú, inclusive tenemos el Señor de los Milagros, ¿no? Tenemos todo un mes dedicado al culto al Señor de los Milagros. Aquí, pues, máximo como país tenemos Navidad. Y después de ello, pues, es la parroquia la que hace recordar, por si acaso, hoy día celebramos Pentecostés, por si acaso hoy día es el, digamos, la celebración de Santa Rita de Casia, ¿no? Porque, bueno, estamos en una parroquia de Agustino Recoleta. Entonces, digamos que la religiosidad que uno vive aquí, comparado a lo que nosotros vemos en Perú, hay una gran diferencia, podría decir abismal inclusive, con respecto a lo que se vive. Ahora, de hecho, algo que también uno sufre cuando llega aquí es, como laicos, de hecho, estamos llamados a responder, a no tener miedo a esa realidad, sino que también testificar nuestra fe. Yo tengo la oportunidad, por ejemplo, compartir con hinduistas, con musulmanes, en mi propio trabajo, donde hay bastante, donde, bueno, cuando se da la chance, ¿no? Hay un intercambio respetuoso de ideas entre cada uno de nosotros, respetando nuestras creencias, pero a la vez también abriéndose a la idea de, oye, sí, quisiera conocer más de ti, quisiera conocer más de lo que tú predicas. Digamos que ese llamado a evangelización no se detiene simplemente en el simple hecho de, oye, en la parroquia me siento bien y puedo hablar de Dios, sino de salir más allá. Esto involucra, obviamente, y eso lo dice también la encíclica, a los padres de familia y a los catequistas. Y creo que de alguna forma todos estamos llamados a testificar. Pero es importante, complementando justo lo que dice Ener y también con lo que aparecía en la encíclica, en justo ese punto de los padres de familia y también de los catequistas, en que la fe que se vive en un país que no es predominantemente católico es una fe distinta, porque no es una fe de ganadores, por así decirlo. Es una fe de la minoría. Y de alguna forma, cuando la fe está de a pocos o aminorizada por el contexto, las comunidades a veces forman su fe en cuestiones más maduras. No por desvalorar por completo la experiencia que nosotros hemos tenido de la fe en Perú, que creo que sin ella no seríamos católicos. Pero es distinta la manera en cómo uno testifica la fe cristiana en un contexto de un país que no tiene las raíces católicas que un país que sí las tiene. Y es totalmente interesante cómo las personas se convierten aquí y encuentran la fe católica como una única respuesta a los problemas que ellos tienen en la actualidad. Es decir, ya no vuelvo, como suele ser en Perú, mi colegio, mi crío,
contexto o mi familia que es católica me cree en este contexto? No. Yo que tengo un vacío, que tengo una necesidad espiritual, busco y encuentro en la fe una respuesta a los problemas que me acontecen. Y eso es algo muy interesante, sobre todo la realidad acá, la realidad de países como los que están en Europa. Claro, o sea, hablar de un primer encuentro con Dios no es tan sencillo, ¿no? En Perú, por ejemplo, qué fácil es poder organizar un retiro, tal vez, entre comillas, fácil, ¿no? Nos puede resultar más sencillo organizar un retiro, tener a sacerdotes que nos pueden confesar todos los días, mientras que aquí, por ejemplo, pues, confesarse a veces hasta podría llamarse un lujo. No tenemos tantos sacerdotes por aquí. Claro, o sea, sí, bueno. O sea, y eso hace que, a pesar de que tengamos todos los recursos, porque tenemos recursos aquí en Perú, o sea, no es muy difícil encontrar una parroquia. Creo que caminas 10 cuadras de cualquier punto de la ciudad y llegas a una iglesia. Pero igual, o sea, obviamente, salvando las diferencias, el hecho de que tú digas abiertamente en tu ámbito amical o laboral o en la universidad de que eres católico practicante, igual sí queda esa extrañeza, ¿no? Porque por lo menos aquí en este contexto sí se relaciona mucho el vivir de una manera activa tu fe con algo antiguo, ¿no? Muy de señor, señora, ¿no? Como de una persona mayor, ¿no? Entonces no hay esa hilación entre una persona joven y una persona que es católico practicante, ¿no? Y yo creería que es muy... Bueno, es diferente en el caso de ustedes, porque ahí es más, supongo que tajante la diferencia, ¿no? Pero igual nosotros, igual como católicos practicantes en esta sociedad limeña, también tenemos que evangelizar con nuestro testimonio de vida, ¿no? Sí, por el mundo. Y eso también es algo que trata la encíclica, ¿no? Empezando por nuestro alrededor, ¿cuántos de los que conocemos conocen realmente a Cristo? Y no hablo de conocerlo porque me lo enseñaron en el colegio o porque lo leí por ahí, ¿no? Hablo de haber tenido la oportunidad de tener una experiencia con él. Haberlo conocido realmente. Eso es solamente nuestro entorno. Ahora, llevémoslo a un ámbito más grande, llevemos al mundo. Cuando, por ejemplo, hacemos misiones, ¿no? No sé si ya después del tema de la pandemia y todo, Chamba ha vuelto a retomar el tema de las misiones, pero, por ejemplo, el dejar un tiempo todo lo que haces para darte por esos días o por esas semanas 100% a una misión, a un voluntariado, apoyar a otros. Eso también es uno de los llamados que hace la iglesia como parte de y lo que menciona la basílica también, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las otras religiones, con las otras creencias? Lo que estaba diciendo antes sobre esta realidad donde, por ejemplo, me encuentro a personas musulmanas, a personas hinduistas, a personas de otras religiones, cristianas, ¿no? Cristianas anglicanas. No estamos llamados a cerrarnos, estamos llamados a entablar diálogo, un diálogo con respeto. O sea, no digo que, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de conocer una persona anglicana, es decir, de la Iglesia de Inglaterra, que me preguntaba muy respetuosamente, ¿y por qué te confiesas? ¿Y por qué vas los domingos a misa? ¿Por qué no simplemente un servicio cualquier día de la semana? Y así varias preguntas. Y en un entorno totalmente, digamos, de respeto. Lo mismo, por ejemplo, con una persona musulmana que yo conozco. Por ejemplo, él tenía una creencia de que una de las razones por las que teníamos los problemas es porque mucha gente había dado la espalda a Dios. Y bueno, hablando, refiriéndose al tema musulmán. Pero ese diálogo, en un ambiente de respeto y de amor, esa es la parte clave también, es lo que permite evangelizar de una forma distinta. No solamente entrar en debates, por ejemplo, algunas personas en redes sociales, por ejemplo, se pueden descontrolar inclusive hablando de temas católicos o hablando de temas de religión en general con otras personas que tal vez no profesan lo mismo, pero no, así no es como se evangeliza, ¿no? Y así es como también la encíclica, así es lo que la encíclica también nos dice, ¿no? De que la evangelización
aparte, a partir de ese cuadro de respeto y amor que puedas profesar. Yo creo que, y complementando con lo que dice Ainer, que es importante lo que mencionaste, que muchas veces pensamos que evangelizar y defender nuestra fe, o en el nombre de evangelizar y defender nuestra fe, está bien decir cualquier cosa. Muchos ejemplos se me vienen a la mente de esas cosas que veo posteadas en redes sociales de personas, hermanos mayores, hermanos de mi misma edad, que mencionan, que despotrican incluso contra ciertas personas, mostrando actitudes para nada solidarias con gente que tal vez no comparte sus propias ideas, tanto políticas, religiosas y otras. Y uno se puede poner a entablar, no se puede poner a entablar un diálogo amistoso si es que ya de por sí parte de una idea de un sesgo. No digo de que un sesgo quiere decir que nosotros como cristianos y católicos toleremos todo. La tolerancia no significa aceptar. Exacto. Y creo que ese es el problema a veces. Yo aquí me he encontrado con muchas personas, las cuales me han aceptado. Eso es, va a sonar raro, pero siento que acá, no sé por qué, siento que acá me han aceptado más que yo sea católica que en Perú. Como digo, suena medio raro, porque el catolicismo en Perú es más aceptado. Pero en una reunión de amigos, por ejemplo, en la universidad, yo siento que si yo decía soy católica, no puedo, me voy a las 11 de la noche de la fiesta porque el día siguiente tengo que hacer una cuestión en confirma, todo el mundo me miraba raro. Pero si acá yo digo, no puedo quedarme porque mañana tengo que ir a la iglesia temprano, nadie me dice nada. Claro, acá por ejemplo una persona musulmán a cierta hora sale del trabajo a orar. Y no le descuentan. No le descuentan, no le dicen nada. Es como que este es mi momento de oración y todo el mundo lo acepta. Y la persona va y ora. Y por ejemplo, puedes un día ir al parque y puedes encontrar una persona musulmana con ya sea su casaca o algo especial en el piso sobre el cual está arrodillado, postrado, orando. Y eso, por ejemplo, me parece que en lugares como esos donde la fe está tan... no iría escondida, pero en grupos pequeños, o sea, en pequeñas comunidades, como que se atesora un poco más. Por ejemplo, en las misas, acá se acostumbra, al igual que Padre Nuestro, también tener un momento para decir el Dios te salve María, que no se acostumbra en la liturgia, evidentemente, en Perú, pero que es una cuestión acá de la arquidiócesis en las cuales estamos. Pero las devociones u otras expresiones que en Perú tal vez podrían ser sumamente triviales, como por ejemplo rezar el ángelus en el día y tal vez detener el trabajo. Aquí, si tú le dices a tu jefe, a las 12 del día, un minuto, dos minutos voy a rezar el ángelus, no te van a decir nada. En Perú, si tú le dices voy a rezar el ángelus dos minutos... Lo más raro que podría decir a veces. Y en el trabajo, te descuentan esos dos minutos. Sí, o sea, y yo me quedo mucho, no quiero que se pierda ese punto, el hecho del diálogo, porque yo sí tengo muy marcado desde que era más pequeño lo que, bueno, mi mamá siempre me decía, en la mesa no se habla ni de política ni de religión. ¿Por qué? Porque, o sea, no estamos acostumbrados, creo, nosotros como sociedad de acá todavía, el hecho de fomentar un diálogo pero basado en la escucha, ¿no? Si no es más en la polarización. Porque si no, basta con ver las redes sociales en épocas de alguna campaña presidencial, procesos electorales, no, que mi candidato es mejor que el tuyo y el otro le responde el post, y totalmente sin fundamentos como mencionaron, ¿no? O sea, no solo en lo religioso, sino en lo político, en lo social, etcétera, etcétera, ¿no? Fuentes, la de los deseos, ¿no? O sea, inchequeable. Claro, aún con fundamentos, yo diría, ¿de qué forma lo dices, ¿no? Si es que lo dices con la intención de justamente evangelizar, o lo dices con la intención de, sin dar pie a nada más.
Y creo que la encíclica en realidad menciona 8 puntos, ¿no? 8 como que desafíos, que también podrían trabajarse ahora, ahora que termine esta conversación, para las personas que nos están escuchando, que podría debatirse a más detalle. Entonces creo que podríamos empezar con esos 8. Creo que, o sea, me voy a saltar el número 6, porque sé que son 8 y sé que el sexto es sobre política, pero ya que estábamos hablando sobre política... Empecemos con ese entonces. Empecemos con el número 6, porque me parece que hila bastante bien. Que justamente el número 6 de esos principios era participar activamente en la vida política. Y a veces hay personas, por ejemplo, como decía Andrés, que dicen, no, acá no se habla ni de religión, ni de política, ni de fútbol, ¿no? Ah, también. También, tampoco al fútbol se puede hablar. Pero bueno, pero la Champions es el sábado. En fin. Vamos a Liverpool. Pero la cuestión es que creo que muchas veces, como católicos, no nos metemos lo suficiente en política. Y cuando hablo de política, no me refiero a atacarnos, a adentrarnos entre nosotros, sino en defender las cuestiones que nos atañen como iglesia. O sea, la doctrina social de la iglesia ya nos dice que nosotros como católicos debemos estar de manera activa en la vida política y en la participación ciudadana, defendiendo los valores de la iglesia de una postura solidaria, abierta, determinante y firme en lo que es el bien común. Por muy difícil que eso se vea para la vida política, cuando pensamos en político más bien pensamos en todo lo contrario, el bien común. Claro, y complementando lo tuyo, justo la encíclica también dice eso, ¿no? Es una política que sirve a la persona y a la sociedad. Es decir, encuentra su realización, este tipo de política, otra su realización en la defensa y promoción de la justicia. Es el espíritu de servicio, más no, digamos, la poca transparencia, por ejemplo, o la mentira, o la búsqueda solamente de rédito personal. Entonces, es verdad, somos personas o digamos, estamos llamados a esta vida política, pero no cualquier política, no cualquier clase de política, sino una política muy particular. Por ejemplo, y acá creo que voy a tocar carne, pero se me acaba de venir un ejemplo clarísimo, el decirnos fascistas o decirnos rojetes, por ponernos, no voy a decir las otras palabras que a veces he visto en redes sociales, pero el tildar a alguien de rojo o de comunista, tildar a alguien de capitalista, amargado, de antaño, etcétera, de por sí, si partimos de ahí, no estamos hablando de una vida política activa como lo promueve la encíclica. Definitivamente las categorizaciones, las etiquetas, no hacen que queramos ver al otro como alguien cercano a mí, sino más bien como alguien ajeno a mí. Y ya pongo un muro, porque le pongo una etiqueta. Entonces, cuando no estamos buscando dentro de la vida política, no solamente el bien común, sino una fructificación de los otros en un proyecto que estamos en sociedad en común, entonces de por sí ahí ya estamos fallando por completo. Claro. Y la encíclica también menciona lo siguiente, ¿no? El fruto de esta actividad política solidaria es la paz. Entonces, si estamos en una política que no trae paz, que más bien trae conflicto, trae peleas, inclusive entre nosotros, dentro de la misma iglesia también. Entonces, preguntémonos, ¿qué clase de política nosotros estamos practicando? Claro, o sea, es más una política que nos aleja. Como lo mencionó Andrea, el hecho de etiquetarnos, ponernos, no, que tú eres así, o tú eres asá, tú eres de izquierda, tú eres de derecha, nos aleja y nos impide llegar a un diálogo. Que al final ese fin común es que todos nos podamos sentir representados, pero nosotros representamos, ya que estamos en la búsqueda de tener una participación más activa como laicos dentro de la política, el representar ese bien común, ¿no? En la búsqueda del bien común, ¿cuántas veces nosotros nos hemos sentido decepcionados por nuestros líderes políticos? Y siempre hemos dicho, ahora ha estado de moda en la última campaña electoral, no, no, ese candidato no me representa, ¿no? Uh-huh. Y seguimos buscando y nadie nos representa, pero es porque nosotros mismos no tenemos esa participación activa, que es lo que hace que, por ejemplo, no sé, yo me sienta representado como joven católico o como laico,
por ese candidato, pero es por la falta de iniciativa de nosotros de participar en política. Y es curioso porque justo, bueno, recordando momentos históricos de Ainer y míos, nuestra profesión perpetua en la orden es el día de Santo Tomás Moro, que es el patrón de los políticos. Tengo que hacer una corrección ahí, yo estoy en temporal todavía. Pero también tu temporal fue en Santo Tomás Moro. Que irónicamente es inglés. Ah. Sí. Porque la temporal, la temporal y la perpetua la hicimos el mismo día. O sea, en años diferentes, ¿no? Pero es una llamada de atención más a lo, quizás, nuestra generación, ¿no? Creo que, como lo que decía Andrés, ¿no? A veces criticamos el hecho de que no encontramos a alguien ideal y nos vamos de idealismo a idealismo dentro de la vida política, y hay que recordar que, al igual que en la vida de la iglesia, en la vida política es igual. No hay ideales. Tampoco no podemos idealizar tampoco. Exacto. Ni hay ideales, ni tampoco podemos idealizar. Nadie se salva de nada. Pero tampoco no podemos dejar o seguir votando por nadie, porque nadie encaja en nuestros parámetros perfectos en todas las casillas de cosas que queremos hacer. Porque es así, porque también incluso esto mismo se habla dentro de la vida activa de la iglesia. Más bien, por el tema de tiempo, mejor continuamos. De hecho, esto se puede extender increíblemente. Pero se lo dejo para que ustedes sigan debatiendo después en los grupos. Vamos con otro. Multiplicar el servicio de la caridad. Eso va con la vida política. ¿Cómo así? Porque de alguna forma la caridad lo que anima es sostener de manera activa, solidaria, todo lo que son las necesidades del ser humano. Y justamente, supuestamente, en el mejor de los casos, el político debería cumplir eso. Pero, por ejemplo, nosotros, ok, como católicos, nosotros mismos podemos hacer voluntariado, ¿no es cierto? Podemos, claro, sí, ayudar. Pero creo que esto se refiere más a organizarnos, ¿verdad? No, lo estoy diciendo como un puentecito para este punto. No tiene tanto que ver con la política, solo digo como sería un eje. Pero en realidad la forma esta de multiplicar la caridad sería a partir de la acción solidaria, el apostolado o el voluntariado, que es lo que tenemos usualmente en la iglesia. Pero creo que esto va un poquito más inclusive, porque no solamente se trata de, digamos, ok, vamos a hacer una misión, sino hacer algo más elaborado. Es decir, somos capaces de organizarnos para hacer muchas cosas más. Podríamos decir, organizarnos simplemente para hacer, por ejemplo, un día, una semana de misiones todos los años. Pero ¿por qué no más? ¿Qué es lo que nos falta? Invitar a más personas a formar parte de eso, a organizarnos, a articularnos mejor y poder, poder tener una organización propiamente dicha que pueda hacer, por ejemplo, ese voluntariado y más todavía. Entonces, nos llama a llamar también a otras personas para que formemos parte de esto de una forma activa, ¿no? Y a veces, no sé, algunos creo que también nos contentamos solamente con esa llamada que nos hacen cada año para hacer el retiro o el voluntariado, o el Domund. Y ojo, que el Domund, por ejemplo, es un ejemplo muy claro, ¿no? De toda una organización enorme que se hace para poder hacer esa colecta. Y nosotros también podríamos ser parte de algo así. Claro. Pero también acordémonos de que a veces se puede llegar a dos puntos totalmente diferentes, ¿no? Por un lado, pueden ser los que tenemos una vida más de simplemente asistir quizás a un grupo parroquial o vivir nuestros sacramentos, pero no hacer o no ejercer esas acciones solidarias, no participar en voluntariados, que es el peligro de hacer una fe sin obras, ¿no? Vivir nuestra fe sin obras. O por el otro punto, o en el otro extremo, simplemente hacer las acciones solidarias, que no están mal, pero se podría caer en el activismo nada más, ¿no? Y perder el eje de esa acción solidaria, que todo es un complemento, ¿no? Es un complemento, exacto. Es que digamos que a partir de ese amor, esa devoción que uno puede tener, ese llamado que Dios te hace a evangelizar, de ahí nace el deseo de hacer, por ejemplo, estas obras de voluntariado y otros, y obviamente te tiene que llamar a más, que es justamente este voluntariado, y no podemos, como dice, caer en el activismo, sino que es el fruto de.
ese deseo de evangelizar. Creo que, y acá es donde creo lo que Andrés y tanto Aine Resto estaban diciendo, pero la palabra es balance, ¿no? O sea, no puede haber simplemente voluntariado porque voy a llenar mi calendario porque no tengo nada más que hacer, y es una necesidad más bien mía de sentirme bien que yo querer ayudar a los demás. Es un proceso de autorrealización mío, simplemente. Al igual que, digamos, simplemente poner un día al año el domum y ya está, ¿no? Ya me di por servida. Luego de más días del año simplemente me encargo de ir a misa y nada más. O sea, tiene que haber un balance. Y yo le metería incluso algo más. Dependiendo del estado de vida en el que estés. Porque si yo tengo una familia, digamos, en el caso más sencillo, por ejemplo, y que a veces a los jóvenes nos ha pasado, creo, yo estando en la casa de mis padres y, no sé, yéndome de misión, haciendo las jornadas, etcétera, y cuando vuelvo a mi casa no predico en nada el evangelio, no lavo los platos, no hago nada en mi casa, ¿de qué sirvió todo el activismo? ¿De qué sirvió toda esa caridad que expreso en la parroquia y de ahí ya nada más, no? Y lo mismo sería, ¿qué pasa si, bueno, yo ahorita, nosotros no tenemos hijos, pero qué pasa si tuviésemos un hijo y nos fuéramos todos los días, todos los domingos, a las misiones, a las parroquias, nos vamos con los chicos del grupo de jóvenes y el niño lo dejamos descuidado con la niñera, con alguien más? Y esto creo que tiene que ver con otro de los puntos que también mencionan, ¿no? Otro de los puntos de la encíclica, ya este es el tercero que vamos a mencionar, es el reconocer el valor único e insustituible de la familia para el desarrollo de la sociedad. Sí, la familia es, y yo viviendo acá me he dado cuenta muchísimo más que en Perú, porque en Perú creo que tienen la riqueza del valor de la familia, lo tenemos muy arraigado. Aquí no es así. Acá puede ser... en Perú a veces decimos sí, porque estamos en la mesa y todo el mundo está con su celular. Pero una cosa es, todo el mundo está con su celular y hasta cierto punto por ahí que tu mamá te dice, no, deja el celular, y se hacen chacota, en fin, se bromean, etc. Pero acá es de que todos están en la mesa y nadie se molesta porque todo el mundo está con el celular. Es decir, todo el mundo durante 2 horas, una familia de 10 personas, puede comer en silencio. Están con su celular, terminan de comer y de ahí se van a sus casas. Es que la familia es donde se humaniza realmente la persona. Es donde aprende a relacionarse con otros. Es donde aprende el valor de la vida y también el valor de otros que están a su alrededor. Si obviamente una familia no logra predicar eso, pues esa persona obviamente qué cosa va a predicar más adelante. Acá, por ejemplo, hay mucho el tema de individualismo. De que a los 18 años te vas y te vas de la casa. No importa que no estés preparado, no importa que no hayas aprendido lo suficiente, no importa que quieras quedarte, es el momento que tienes que independizarte. Y de ahí la vida puede tratarse muy monótona o muy solitaria, al punto que llegando a la vida adulta, no necesariamente tienes que casarte. Tenemos gente o tenemos incluso amigos que pasan sus cumpleaños y no ven a nadie en su familia. No. No, ni siquiera llamadas. Que llegan a los 60 años o más y igual están solos. Y al punto que, y da mucha pena decirlo, pero ha habido casos, por ejemplo, de personas que lamentablemente se las ha encontrado 2 o 3 días después de su fallecimiento, porque nadie más los visitaba. Es muy individualista a veces. Y se pierde, y cuando hablas con estas personas creo que se habla bastante del tiempo de familia, ese tiempo atrás. Sí, es que a veces la civilización, sobre todo ahora, y por eso sigo diciendo que esta encíclica sigue siendo muy actual para el tiempo de ahora. La civilización se forma en torno a la familia, la cohesión de todos los pueblos, de todas las cosas, de la sociedad en general, depende de la calidad humana que justamente inculcamos en las familias. Y eso creo que lo dice San Juan Pablo II en la encíclica, en el punto en el cual estamos discutiendo, que es de la familia como desarrollo de la sociedad. Y lamentablemente, hoy en día, sobre todo en varios lugares, la noción de familia se trastoca. Claro, es como que hoy si dejo de amar a la esposa, me voy,
voy a otra, ahora tienes acá una nueva pareja, y digamos que un poco cambia eso, ¿no? Cambia ese rol. Entonces, digamos, esa idea unitaria cambia un poquito, se trastoca. Sí. Es un poco difícil, y creo que eso es algo que vamos a dejarlo para que ustedes debatan también, el tema de la familia y el tema de lo que vemos actualmente, inclusive con cómo se dan estos, o digamos, estos diferentes núcleos familiares que puedan existir. ¿Cómo decirlo? Es para, lo dejo abierto para que ustedes lo vean. Pasemos a otro punto, que antes que nos gane el tiempo. Otro punto también que mencionan es el exigir el reconocimiento de la dimensión religiosa del hombre. Andrea. ¿Sí? No hay eso ninguna. El reconocer el valor único. Perdón, exigir el reconocimiento de la dimensión religiosa del hombre. Esto creo que tiene que ver con el hecho de que no solamente se... ¿cómo decirlo? De que, o sea, primero tenemos derecho a ser respetados en nuestra fe. De que nosotros como católicos en el ambiente nos encontremos, y eso por ejemplo lo que mencionaba Andrea, ¿no? De que en Perú si dices, ay, si me voy a rezar el rosario un momentito, no, ¿cómo es posible? O por ejemplo mencionar una reunión, ah, sí, que me voy temprano porque mañana tengo parroquia, no debería ser motivo de burla u otro, ¿no? Debería ser más bien algo que sea reconocido y respetado. Ese reconocimiento de que, oye, también tengo una parte espiritual, yo también soy una persona, digamos, que vive, respira espiritualidad y no puede ser negado. Creo que a eso va bastante este punto. En el Perú creo que no, bueno, salvo, o sea, cuando vemos esos ejemplos donde sí se puede pasar eso, pero por ejemplo tenemos otros países donde, si nos ponemos a pensar, la libertad religiosa no es algo tan, tan sencillo que digamos, ¿no? O sea, bueno, aquí, o sea, muchas veces pasa el hecho de que a los católicos, inclusive en Perú, como les decía, se ve el que cada vez menos se respetan las o las costumbres o las lo religioso en sí de cada persona, ¿no? La dimensión religiosa de cada persona tiene, ¿no? Tanto es así que no muchas veces se juzga, se prejuzga por conceptos a una persona que simplemente está viviendo su fe, ¿no? No que, ah, pero ¿cómo vas a hacer? Entonces eres retrógrada porque eres católico, ¿no? Y muchas veces cuando tú te quieres defender, está el hecho de que tú no les puedes decir, no, pero tú no le puedes decir nada porque eres católico, tienes que poner otra vestida. Y entonces, yo creo que al igual que nosotros tenemos que respetar las posturas de las otras personas, también tenemos que exigir el mismo respeto sobre nosotros, ¿no? O sea, ser mansos pero no mensos, ¿no? Sobre todo eso último, ¿no? Así como respetamos, también exigir el respeto hacia lo que nosotros profesamos o lo que nosotros creemos. Claro. No ser muy pasivos, porque si no, nunca vamos a poder evangelizar de una manera adecuada. Porque también ese es un mensaje que tienes que dar de cierta manera, ¿no? No puedes como que simplemente dar un mensaje tibio. Jesús hablaba con autoridad. En esa forma de dar el mensaje también está el exigirle y pedir el respeto que se merece, ¿no? Al siguiente punto, ¿o quieres agregar algo, Andrea? No, yo creo que la parte en la que ustedes han hablado sobre la dimensión religiosa, si quisiera agregar algo que creo que menciona la encíclica, sobre todo es esta idea que no es simplemente una cuestión mandatoria, una exigencia confesional.
No, o sea, el que el ser humano tenga que ser religioso no es una exigencia de confesión, sino es más bien que es una verdad inherente a cómo nosotros hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es decir, nosotros como seres, como personas, estamos llamados a una eternidad, porque venimos de esa eternidad, venimos de ese amor, lo hemos experimentado antes de nacer, viene en nosotros inherente, impalpable, pero viene en nuestra alma. Y ese, digamos, ese amor es lo que buscamos. Algunos lo buscan en otros caminos fuera de la religión católica e intentan encontrar esa sensación de inconmensurabilidad, de perfección, de Dios en otros lados, pero todos intentan buscar de alguna forma este ser, ese existir, esta idea para saciar ese vacío que les ha dejado la huella de Dios desde el nacimiento, o incluso antes del nacimiento, desde la concepción. Lo siento si me fue un poco filosófica en ese No, que en realidad tiene razón. O sea, todos tenemos una dimensión espiritual. El hombre tiende a Dios. Sí, es inherente, es parte de nuestra naturaleza. Otro punto que tocaba tal vez sería el derecho, el inviolable derecho a la vida, ¿no? Y eso es lo que también menciona la encíclica, que el titular de tal derecho es el ser humano en cada fase de su desarrollo, desde que se concibe, perdón, hasta la muerte. Y no importa su condición, no importa si sea rico o pobre, no importa si goce de salud o esté en enfermedad, no importa si sea minusválido o tenga total integridad física. Entonces, digamos, es un derecho propio de la persona del cual se hace titular de ese derecho a la vida. Ahora, nosotros como laicos estamos llamados también a defender ese derecho. Sí, y eso es un inconveniente, yo diría, de los últimos tiempos. El discurso pro valores, por así puedo decirlo así, a veces se arraiga mucho en un tema de que esto también defiende algo bueno. Pero hay que ser muy cuidadosos en este tema de que las cosas se tintan o se tiñan de buenas cuando en realidad no lo son. Muchas veces esta condicionalidad de la vida, o sea, te pongo una condición para que la vida no se dé, por ejemplo, en casos de violación, te pongo condiciones para que la vida no se dé, y es que tenemos que tener en cuenta de que no hay condiciones para una vida. Y eso la encíclica lo dice muy claramente. En cada una de sus fases, en desarrollo, en concepción hasta la muerte, en cualquier tipo de condición, ya sea en salud o enfermedad, como justamente decía Einer, existe la integridad física de la vida, existe la integridad completa de un ser humano en potencia. Y ese derecho, ese motivo en potencia, aun si sigue siendo desarrollado, debe ser defendido por ser justamente el primero de todos los derechos de nosotros. Y eso no solamente aplica para el caso, por ejemplo, del aborto, también aplica, por ejemplo, para el caso de la eutanasia y otros. Y obviamente es un motivo todavía que se va a seguir debatiendo seguramente, inclusive más adelante, años más adelante, pero que es algo que sigue resonando y va a seguir resonando de lo que es la encíclica. Pero es complicado muchas veces porque hay casos muy aislados que incluso nos pueden hacer dudar. Hay casos, muchos casos que uno empieza, o sea, si uno empieza a ver todos los casos de cosas, de personas que justamente se han visto en situaciones Extremas. extremas, cosas que uno nunca pensaría que pudiesen ocurrir. Buscamos justificar. Sí, se busca justificar a partir de esas situaciones extremas, ¿no? Cuando las situaciones extremas, por muy extremas y muy dramáticas y muy fuertes que sean, suelen ser minorías. Y eso a veces es doloroso decirlo, que es una minoría. Es parte del debate. Pero el hecho está en que, al menos como nosotros como católicos, ese derecho a la vida que nosotros consideramos inviolable como un regalo de Dios también, es algo que no podemos simplemente pues
no podemos dejar de pelear por ello. No sé, Andrés, si tú estarás de acuerdo en que si tú dices ser pro-aborto, no, técnicamente no deberías ser católico. Lo que pasa es que nosotros como católicos estamos llamados a defender la vida y también a estar de acuerdo con lo que dice la Iglesia, ¿no? Es como, y lastimosamente se ha visto muchos grupos mal llamados católicos que profesan otras ideas, ¿no? Creo que había uno que fue muy conocido hace un tiempo, lo de católicas con derecho a decidir. Sí. Entonces, sí, creo que sigue. Pero ahí estamos trastocando muchos temas que, a mi criterio, son el problema es cuando ya relativizas cosas. Yo creo que cuando empiezas a relativizar cosas que no deberían ser relativizadas, por ejemplo, la vida es un derecho inherente a la calidad de una persona humana, ¿no? Y empiezas con discursos llenos de ideologías y términos bonitos, porque no usan los términos que son, ¿no? Ellos, la palabra interrupción del embarazo, no, o sea, en ese caso no es una interrupción, ¿no? Porque, o sea, hay un politólogo muy conocido en estas épocas, que se llama, por lo mejor no lo digo, que habla de que en ese caso la interrupción es cuando tú pones, por así decirlo, una pausa a algo, pero puede ser retomado en otro momento, ¿no? No es que cuando tú abortas, interrumpes la maternidad para retomarla en otro momento, ¿no? Ese mismo proceso, no. Tú lo que estás haciendo es cometiendo un asesinato porque es persona. Pero el problema es que nosotros como católicos, bueno, no es el problema, ¿no? El asunto es que nosotros como católicos sí estamos en la obligación de defender ese derecho, ¿no? Como, y más aún, ¿no? O sea, nosotros no, tanto en el tema del aborto como la eutanasia, no poner condiciones a que para que una vida se dé o no se dé. Eso de la vida digna, ¿no? Que tanto se ve en el aborto como la eutanasia. La dignidad que se da en esos casos puede llegar a ser subjetiva, ¿no? Para mí, ¿qué es vida digna? Para ti, ¿qué es vida digna? Entonces, ahí yo creo que empiezas a relativizar muchas cosas. Es que justamente con lo que mencionaba Andrés, como para complementar, y cogiendo la parte de la vida digna, que es otro de los puntos de la sociedad de la persona, que es promover justamente la dignidad de la persona en todas sus esferas y como unión central, unificante, que nos llama a justamente a la familia humana. O sea, eso es, de alguna forma, promover la dignidad humana, de acuerdo a la encíclica. Yo no me imagino cómo podríamos construir algo desde un punto de vista relativista, como dice Andrés. No se puede construir el relativismo, porque el relativismo es algo endeble, es algo que se moldea. Claro, es como que lo que hoy día dices, oye, eso está mal, pero si en esa circunstancia, ahí está bien. Ah, está bien en A, B circunstancias, pero en las otras, COD, no. Y después ese COD puede cambiar. Claro, puede cambiar con el tiempo porque tal vez con el tiempo podamos crecer y cambiar porque nos hemos dado cuenta de que estaba mal nuestra percepción. Pero hay cosas que no. Hay cosas que no son relativas. Y justamente en la dignidad personal que constituye ese fundamento de igualdad, ese fundamento de que todos somos iguales, hombres, mujeres, etnias, por cualesquiera que sean. Sin importar la educación. Sin importar la economía. Exacto. Somos iguales. También se tiene que respetar. Eso sí, a mí me parece que muchas veces la idea de tener una vida digna, por ejemplo, en estos tiempos, se asocia a, es mi percepción de vida. Por ejemplo, yo quiero tener una vida digna. Digamos que yo no estoy contigo, Iván. Para hacer un ejemplo, digamos que yo salgo embarazada porque tuve una pareja, porque es mi vida, yo decido, pero yo quiero tener una vida digna. O sea, yo no quiero salir embarazada ahora porque me quiero concentrar en mi carrera. ¿Está grabando esto? No.
Eso es un ejemplo. Quiero concentrar mi carrera, entonces por lo tanto deseo interrumpir mi embarazo en pro de esta vida digna que construyo. O sea, la dignificación de la vida, sobre todo en esos tiempos, se malinterpreta como mi vida, mis logros, mis éxitos, que van a una vitrina. Y no más bien hacia lo que dice la encíclica, que es la dignificación de la vida, que es en torno a la familia humana, en torno a redescubrir cómo tú como persona humana vales en la existencia. Por ser persona. Solamente, exacto, solamente por ser persona. No por tener logros, no por tener maestrías, no por tener trabajo, no por tener dinero. No por donde estés, donde ibas, donde compres tus cosas. No por agradarle al cura. Por nada. Por nada. Y no eres menos porque no estudiaste. Exacto. O porque no cumpliste ciertos criterios que te pone la sociedad. No. Sigues siendo persona. Claro, ese es el problema de empezar a relativizar. Porque como lo que dijo Andrea, ese es el criterio de Andrea, pero si yo tengo otro criterio de vida digna, y ahí como cada persona es un mundo, ya trastocamos todo lo de la dignidad humana. Y si para mí, para lograr mis objetivos, tengo que humillar, tengo que minorizar, etcétera, a otra persona, lo voy a hacer porque empezamos a ponernos en un plan de yo soy el centro, yo soy esto, y yo tengo que cumplir mis cosas y mis objetivos a costa de. Y eso de el fin justifica los medios, vamos empezando ya a deshumanizar un poco la sociedad, ¿no? Eso también es importante con otro de los puntos, que creo que es el punto número 7, que es el de situar a la persona como centro de la vida económica y dentro de la vida social. Si mal no recuerdo, creo que es el centro, es el séptimo, pues, el séptimo punto. Económico-social, sí. Sí, que es, pues, es la cuestión económico-social y que habla sobre todo el derecho que constituye de toda persona un desarrollo de una vida económica. Al trabajo. El derecho al trabajo, el derecho a que nosotros también como laicos estamos comprometidos a resolver que haya una creciente tasa de desempleo, el también el promover que no haya injusticias dentro de lo que son las organizaciones de trabajo, el también convertir justamente el lugar de trabajo como un lugar de armonía, en otras formas solidarias para hacer que los que están en mi trabajo también lo vean como un trabajo en común. Y al igual que para que todas las esferas laborales, tanto en el sistema de comercio, como en la financiación, como en el intercambio, esto tenga y esté visto desde un punto de vista digno de la persona, pero también que lo establezca como un sentido comunitario. O sea, muchas veces el trabajo, sobre todo en esos tiempos, creo que lo he dicho 4 veces ya, de que San Juan Pablo II resuena bastante en esta época, pero sobre todo en esos tiempos el trabajo se ve como una dimensión individualista y una plataforma que yo salga por encima del resto. Y son mis logros y no los de un equipo. LinkedIn, ¿no? Ah. En el que todos hemos salvado, todos somos expertos en un montón de cosas y tenemos un montón de diplomados y estamos teniendo un montón de cursos y sabemos lo máximo. Y esta visión de priorizarme a mí, mis logros, mi vida, por encima de los demás, es algo de lo que la encíclica nos advierte. Y por otro lado también el tema de la empresa, ¿no? La empresa viéndote solamente como mano de obra, explotándote a mano poder, donde te controla básicamente para que puedas justificar el salario que recibes, cuando en realidad lo que tiene que ser es algo más humanista, algo más de tú como persona estás en el trabajo, sí, para hacer ciertas actividades, pero también para desarrollarte. Entonces, cuando tú, digamos, pones el objetivo del trabajo simplemente como el logro de metas o éxitos
o ciertos estándares económicos y deshumanizas un poco el tema de, oye, la persona también busca aquí crecer, busca aquí, digamos, dignificarse con el trabajo. Es lo que se pierde. Y ahí es donde empieza la explotación, donde empiezan las injusticias laborales, injusticias sociales. O por último también la desocupación, ¿no? Cuando, por ejemplo, en una sociedad donde no está bien orquestada, pues encontramos a muchas personas buscando trabajo, y mientras que en otros lados el trabajo necesita de personas, lo cual no tiene sentido, pero aún así pasa. ¿Alguna vez a ustedes les han negado el trabajo por una razón que era ridícula? Sí. O sea, no me lo dijeron expresamente, pero en un par sí me dije. O sea, en mi CV yo pongo que soy miembro de la OFS y sí me han dicho, ¿por qué pones esto, no? Y como que veían con un poco de extrañeza el hecho de que diga abiertamente que soy católico en mi hoja de vida, ¿no? Cuando yo sí considero también de que el hecho de ser católico practicante podría darle a entender a las personas de que tengo valores que son esenciales para la sociedad, ¿no? La solidaridad, o que estoy en búsqueda también de ejercer ese bien común, ¿no? No tener una visión individualista sobre la vida, ¿no? Y creo que, por ejemplo, el hecho de que Andrés ponga, soy miembro de la FS, y seguramente el que lo ha entrevistado dice, ¿qué es la FS? O sea, como que se queda, ¿no? Y tal vez alguien, mientras ha entrevistado y ha buscado y ha dicho, no lo voy a contratar porque es rarito, ¿no? ¿Qué a veces pasa? O incluso, yo conozco el caso de alguien que no la contrataron porque era mujer y porque se acababa de casar y porque podía quedar embarazada. Porque definitivamente si quedaba embarazada tenía que pedir descanso, entonces iba a ser todo un trámite. Ese tipo de situaciones, ¿no? Que no solamente, o sea, no solamente atañen a cuestiones que uno diría, bueno, anecdóticas, sino también que tienen que ver con cómo nosotros nos presentamos dentro del trabajo, como una esfera donde también encontramos la globalización, la homogeneización y reivindicación de algunas personas. O, por ejemplo, decir, y eso también pasa en los trabajos, no voy a contratar a esta persona de esta universidad y solamente de estas. O, no pongas a gente de este tipo. Y insertemos tipo como de este perfil, de este color, o incluso de esta edad. Yo no quiero personas más de 35 años porque no saben nada de computación, por ejemplo. O yo no quiero personas de menos de 20 porque no van a tener experiencia. Ese tipo de tendencias, aunque parezcan filtros regulares, también que se presentan dentro del mundo laboral, y que parecen, como el mundo laboral es ajeno al mundo religioso, parecen que están bien porque estamos haciendo el trabajo como algo más competitivo. Pero incluso en el trabajo, y la encíclica es muy clara, se tiene que buscar también un bien común, un bien que integre a la sociedad, aún a pesar del factor económico. O sea, el factor económico es muy bueno, y hay que efectivamente generar riquezas para que tengamos también una vida estable, digna, y fuera de preocupaciones. Pero no una riqueza que sobreabunde y que esté por encima de la dignificación de los demás dentro de un lugar donde también puedan explotar sus propias capacidades e incluso aprenderlas. Sí, o sea, yo sí considero de que el gran problema es que estamos perdiendo la visión de ver el trabajo, o sea, el trabajo en sí como una herramienta. Una herramienta mediante la cual nosotros podemos generar nuestros ingresos y todo, pero también poner nuestro conocimiento al servicio. Pero ¿qué es lo que nos pasa o pasa en la mayoría de personas? Ven y se desviven por el trabajo. No lo ven como una herramienta, sino como
su vida en sí. Por eso hay tanta depresión quizás en los momentos de inestabilidad laboral, en eso de que, pucha, ahorita me despiden, ¿qué hago, no? Cuando en realidad el trabajo también debemos verlo como una herramienta. ¿Cómo yo puedo ser útil mediante mi trabajo, no? Pasamos al último punto, ya consciente del tiempo. Sí. El último punto de la encíclica menciona evangelizar la cultura y las culturas del hombre, la creación y la transmisión de la cultura. Ahí, André, ¿qué es lo que quiere decir la encíclica? Ese es un punto, tal vez, que cuando lo encontramos a leer la encíclica, lo volvemos a leer y lo volvemos a releer incluso. Decimos, ¿qué nos ha querido decir San Juan Pablo II con este punto? Porque incluso nos dice que la fe cristiana es una fe que se traslada, se hace, se reconstruye a partir de la historia y es creadora incluso de esta creadora de historia, y a través de la cultura se instaura. Pero incluso que hay circunstancias históricas que lo que hacen es que estén dejando de lado la fe. Hay circunstancias históricas que son culturales que están dejando de lado los valores humanos, están dejando de lado la fe cristiana. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Y hay que tener muy en cuenta, acá voy a ponerme un poquito histórica, pero recordemos que esta encíclica es de 1988 y sobre todo está muy ligada a corrientes filosóficas y también teóricas que ocurren dentro de esos años. Entonces, cuando hablamos de cultura en la concepción que San Juan Pablo II está hablando de cultura, empecemos a pensar en las industrias culturales, sobre todo después de las escuelas de Frankfurt, que es la teoría cultural y la que usualmente se usa para las teorías de la comunicación, y la teoría sociológica. Entonces, en ese sentido, San Juan Pablo II lo que dice es, hay culturas hegemónicas, hay culturas que intentan instaurarse en la vida de todos nosotros y predominar por encima de la fe. Por ejemplo, pensemos en las industrias culturales, los productos culturales, que tienden a estar de un país o nacen de un país y empiezan a entrar en las culturas, en las formas en cómo nosotros habitamos, cómo nosotros comportamos o cómo nosotros consumimos. Como hace un rato estábamos viendo Coca-Cola. O por ahí creo que Andrés tiene una botella de Coca-Cola. Tenía. O tenía una botella de Coca-Cola. Ya se la acabó. Con agüita cielo. Bueno, con agua cielo, por ahí. Agua Evian. Agua Evian. Pero digamos Coca-Cola. Coca-Cola está tanto, es una marca americana, pero está tanto en Estados Unidos, y también en Perú, y también en Reino Unido, y también en la China, y también en la Cochinchina. Es decir, está en todos lados. ¿Te acuerdas de sus comerciales, por ejemplo, de Papá Noel? Por ejemplo, que es Papá Noel o Santa Claus aparece, es una creación, o es algo que crea Coca-Cola a partir de los comerciales. Es esa construcción de un personaje que efectivamente, no sé si alguien menor de edad no está viendo, pero no existe, pero que es una construcción publicitaria. Y aparece. Claro, disculpen niños, pero es una construcción publicitaria que se vuelve hegemónica en la cultura, y los niños muchas veces, ¿en quién creen más? ¿En Santa Claus o el niño Jesús? Y la imposición de esta construcción publicitaria en el discurso de Coca-Cola se ha empezado a construir y se ha empezado a reproducir en varios países. Entonces, una cultura, sobre todo una cultura consumista, como lo que es la Coca-Cola u otras compañías, empieza a predominar en la vida de las personas. Pensemos en que a veces los niños están más emocionados en ver una película de Disney que se ve desde Estados Unidos hasta en la China, como digo, que tal vez ver una película católica. O El Gran Milagro, ¿no? Que es una película animada para niños. Otra vez, y San Juan Pablo II advertía de esto, a veces el hecho de que las culturas hegemónicas, la globalización y esas industrias culturales empiecen a atacar las esferas, empiecen a reproducirse en otros países y empiecen a
tener el discurso predominante, hace que la religión y sobre todo los ideales de la fe empiecen a estar de lado, empiecen a estar acallados, empiecen a estar a un costado y ya no tener una vitrina en el discurso. O sea, ahí nos llama más bien a, digamos, presentar al Evangelio como, es decir, empujar dentro de esa corriente cultural, dentro de esos diferentes discursos que puedan haber, no olvidar, oigan, esa parte religiosa, esa parte espiritual que nosotros tenemos, ese evangelio que nosotros estamos anunciando. Claro, ahí lo que el Papa en realidad menciona y lo que promueve es hay que presentar, sobre todo los fieles laicos tienen que presentar y están presentes con valentía como una insignia de la fe. Y tienen que estar y prever la fe y proponerla como una realidad creativa, una realidad novedosa. Y eso lo pueden hacer de diversas maneras, ¿no? Mm. Diversas expresiones culturales, artísticas, en fin. Es decir, la fe que no se quede como estática. A veces pensamos que la fe es estática y solo se encuentra leyendo. Hay gente que solo piensa que la fe es un libro, piensa que la fe solo es la Biblia. Pero San Juan Pablo II justamente habla de esta idea de debemos encontrar instrumentos de comunicación social para que en un campo privilegiado de transmisión de los hechos y evangelización podamos crear también nosotros mismos que la fe pueda potenciarse, para que no pueda su discurso estar solapado o estar acallado por esta cultura hegemónica, por esta cultura incluso capitalista que intenta imponer sus propios patrones, para que la fe pueda encontrar dentro de toda esta oscuridad una luz y así se pueda hacer anunciar el Evangelio. Bueno, creo que ahí nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Creo que, no sé si nos hemos pasado inclusive. Sí. Creo que ahora dejo ahí para que... Sí. Sí, entonces, bueno... los hermanos que vayan a estar en la reunión, nosotros ya hasta aquí nomás, les vamos a compartir un par de preguntas para estos ciertos puntitos interesantes, más sobre la parte de los retos que nos propone el Papa, nos propuso el Papa Juan Pablo en la encíclica. Por ahí creo que van a ir las preguntas para el compartir, ¿no? Expresemos nuestras ideas y, bueno, estemos atentos porque aún hay más puntos a tratar, ¿no? En las semanas que vendrán. Con nosotros es todo por esta ocasión. Esperemos estar en más momentos juntos los tres. Bye. Chau. Bueno, les agradecemos a nuestros hermanos Ainer, Andrea y Andrés por este compartir que nos han dado sobre un tema muy importante, la verdad. Entonces ahora vamos a pasar rápidamente, ya para no quitarles mucho tiempo, 5 minutitos nomás, vamos a ir a grupos y vamos a compartir esta pregunta, ¿no? Nuestros hermanos nos han hablado de estos 8 retos, ¿no? No en orden, ¿no? Sino lo han ido exponiendo de maneras diferentes mientras nos han ido conversando sobre estos 8 desafíos planteados por él. Papa San Juan Pablo II, ¿cuál de estos 8 ustedes creen que es el más difícil de realizar en estos días, en los que estamos viviendo con toda la crisis, no solo política, también económica, social, tenemos temas de la guerra, tenemos la pospandemia? ¿Cuál de estos 8 desafíos que nos deja San Juan Pablo II es el más difícil que realizamos y por qué? ¿No? Y ligado un poquito con esto, ¿cuál es la acción que yo podría hacer desde mi realidad para alguno de estos desafíos? ¿No? O sea, tal vez este me parece más difícil, bueno, ¿qué puedo hacer yo para poder cumplirlo? Así que, como les digo, un compartir súper rápido, vamos a ir a grupos 5 minutitos nomás y regresamos para ya hacer el cierre, así que ahí los voy a enviar.
No, no hables. Listo, hermanitos, disculpen el corto tiempo, pero para no pasarnos de la hora, vamos a terminar nuestra reunión de hoy. Gracias a todos por su asistencia. La próxima semana continuamos. Ya nos faltan dos fechas más nomás, no se preocupen. Reflexionando, ¿no? Sobre todo porque esto nos mueve a darnos cuenta que el cambio que necesita ahorita nuestra sociedad, nuestra familia, realmente parte de nosotros y teniendo en claras las acciones que tenemos que hacer, ¿no? Entonces estos espacios nos permiten reflexionar, compartir, todos tenemos estilos de vida diferentes, tenemos perspectivas diferentes y estos intercambios nos ayudan a poder enriquecer mejor nuestra vivencia, no solo de fe, sino también como personas, ¿no? Entonces vamos a terminar con una oración, ¿no? Deseando que todos se encuentren bien y que sus familias también se encuentren bien. Y decimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta noche bendita que nos permites compartir. Te agradecemos porque el día de hoy hemos podido saber que tenemos grandes desafíos aún, y no solo afuera, sino dentro de nosotros mismos, en nuestras familias, con nuestros amigos, en nuestros centros de trabajo, de estudios. Te pedimos, Señor, que nos des la gracia para seguir avanzando, para dar un paso más, para dar esa milla extra que a veces se necesita para que las cosas comiencen a cambiar en mí y en los demás. Virgencita María, te pedimos que cuides y protejas a nuestras familias, consérvalas con salud, ayúdanos a seguir tu ejemplo y siempre buscar la unidad de todos nuestros hermanos. A ti te decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y que todo lo que hagamos sea para darle gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Listo, hermanos, muchas gracias. Nos encontramos entonces el próximo miércoles para poder reflexionar sobre las diferentes maneras de vivir nuestra vocación, ¿no? Sabemos que hay un camino religioso, hay un camino también matrimonial, un camino laico que estamos siguiendo, y para saber un poco sobre qué le corresponde a cada uno y en particular a nosotros como laicos, también cómo ayudamos a los religiosos. Así que nos estamos viendo la próxima semana. Que tengan una bonita noche y una bendecida semana. Así bien, nos vemos. Muchas gracias a Muchas todos. gracias, muy enriquecedora la charla.